Alejandro Rothman es un investigador destacado en los estudios socioeconómicos de la Argentina. En los inicios de su carrera, incidió en el desarrollo de las investigaciones regionales con su trabajo Sistema Socioeconómico y Estructura Regional en Argentina, escrito junto con Luis Alberto Romero. Fue uno de los creadores y directores del Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET, y con su labor contribuyó en la formación de varias generaciones de científicos sociales en el campo de las economías regionales, la estructura socioeconómica y la economía social y solidaria. Hoy, en Economistas Argentinos, Miradas de un País, hablamos con Alejandro Rothman. Alejandro, muchas gracias por darnos esta entrevista para los estudiantes y la comunidad universitaria de la UNER, y bueno, para todos los que vean y estén interesados en el ciclo de entrevistas que estamos haciendo Economistas Argentinos. Nos gusta siempre arrancar por la formación de los entrevistados, digamos, cómo se formaron, cuáles fueron sus principales influencias. Vos estudiaste contador público en la UBA, ¿no? Sí, originalmente, no, en la Universidad Nacional del Litoral, que tenía su sede en Rosario. Claro. Cuando todavía la Universidad de Rosario no existía. Ajá. La Facultad de Ciencias Económicas de la UNL está situada en Rosario, con otras facultades, y junto con algunas facultades de Santa Fe y la Escuela en Concordia, ajá, era la UNL. Después, claro, se abrió, quedó la UNL solo en Santa Fe, ajá, nosotros en Rosario, y Concordia formó parte, que hoy está, de la UNER. ¿Y cómo era el clima intelectual y político de aquella época? Digamos, ¿cuáles fueron tus influencias en la carrera universitaria? Me imagino que era una década del 60, digamos, muy... Sí, yo fui alumno en los mediados de 50, comencé, claro, a estudiar. La carrera que yo seguí fue la de contador público. Uh-huh. Existía doctorado, pero con muy pocos integrantes, y un sesgo que no me interesaba, era, uh-huh, más bien cuestiones de derecho financiero, claro, abogados y gente habituada al manejo de finanzas privadas. Uh-huh. Entonces me enteré y me resultó grato inscribirme en Económicas de Córdoba, uh-huh, que tenía un grupo de economistas ya a mediados de los 50, uh-huh, de muy alto nivel académico. Uh-huh. Fue una experiencia muy rica para mí. Tenía que viajar mucho, okay, entre Rosario y Córdoba. Todavía vivía en mi ciudad natal, uh-huh, pero dentro de lo que era en ese momento estudios de economía ya, sí, específicos, supongo que era el mejor nivel de la Argentina. Ajá. ¿Y qué tipo, digamos, de escuelas o tradiciones teóricas vos, digamos, te empapaste en Córdoba o recibiste o conociste en Córdoba cuando hiciste tu doctorado? ¿Qué teorías o conceptos o ideas, digamos, se te cruzaron en ese momento? Bueno, cuando yo empecé, yo me recibí en el 55 en, uh-huh, Rosario. Cuando empecé en el 50, fines del 56, principios del 57, si mal no recuerdo, ya había un conjunto de profesores nuevos que se integraron y enriquecieron, uh-huh, el desarrollo de la teoría económica, actualizando conceptos e ideas que yo en Rosario no conocía. Uh-huh. Recuerdo muy bien profesor Cornejo, que era al mismo tiempo funcionario de la naciente CEPAL, uh-huh, sí, en Santiago de Chile, un sacerdote jesuita, Milan Biskovic, uh-huh, que después las 3A lo mató, uh-huh, un tipo brillante, además muy, muy cálido, muy amigable con los alumnos, uh-huh, con el cual también tuve un intercambio intenso. Otro profesor que ya falleció, Aldo Arnaudo, uh-huh, que dirigió el seminario que tuve que hacer para mi graduación, y la estrella que era el doctor Ceferino Garzón Maceda, padre y abuelo de una dinastía, Garzón, uh-huh, Maceda, que en Córdoba es conocida, y abogado sobre, uh-huh, todo.
que tenía una sólida formación marxista, cosa que en la época era inusual, totalmente, y que realmente de él aprendí rudimentos de teoría económica que trascendiera la visión clásica, ortodoxa, ¿no? Era muy crítico de esa cuestión. Y por último, una cátedra de historia de las doctrinas económicas que me puso de frente a todo el pensamiento de la teoría económica de los últimos 300 años en el mundo, ¿no? Keynes, Marx, Smith, o sea, todos los teóricos más importantes que tampoco en Rosario, en las carreras de economía, prácticamente no se conocían. ¿Y las teorías, digamos, de América Latinistas, digamos, no? Recién empezaba, cuando yo terminé, yo me rendí la tesis en el año 63. Y habré terminado de cursar a principio de esa década. Ya estaba empezando a aparecer bibliografía que venía de la CEPAL, algunas expresiones novedosas de políticos argentinos, que sobre todo el embajador entre Naciones Unidas, que leí varias cosas de él conceptualmente muy valiosas, y como tenía que hacer la tesis, ya me había casado, teníamos dos hijos, tenía que vivir de algún ingreso estable y la posibilidad de escribir la tesis no era fácil, no era sencilla. Lo hacía en huecos del tiempo libre que tenía por mi trabajo como contador. Decidí aspirar a conseguir una beca del CONICET. Había sido fundado en el año 58, así que era muy reciente. Me dieron la beca, tengo la nota firmada por el doctor Ussay, premio Nobel de Medicina argentino, el segundo premio Nobel que tuvo la Argentina, y pude entonces con tranquilidad, con ese recurso, escribir la tesis. ¿De qué trataba? Y entregarla en el año 63. ¿De qué trataba tu tesis? La tesis trataba sobre los perfiles de un proyecto de desarrollo para todo el área metropolitana de Rosario, en esa época un gran emporio industrial, industrial de, sobre todo de la industria metalúrgica pesada y liviana, de la industria del frío. La industria del frío nació como tal en Rosario. Las primeras fábricas de heladeras se instalaron en Rosario y la SIAM en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Entonces, todo ese despertar económico generó mucho interés en gente joven que se graduaba. Yo hice la tesis sobre esa temática en Rosario, pero viajé a Córdoba para rendirla el 26 de diciembre. Me acuerdo porque el sistema era que uno se presentaba ante el tribunal le daba unas 10 preguntas y le daba 48 horas para que lo desarrollara. Fui el 24, me pasé la Navidad ahí estudiando y el 26 rendí la tesis. Y ya empezaban los primeros egresados de contadores todavía, que iban a Chile a estudiar en la Ecolatina, que era la Escuela de Economía Latinoamericana de la Universidad de Chile. Empezó ya a generalizarse el interés por los nuevos perfiles del pensamiento económico latinoamericano, sobre todo los enfoques de Previs. Sí, sí, y el problema del desarrollo se empezaba como a concentrar, enfocar, ¿no?, en los estudiantes de economía e incluso a formar el desarrollismo, el estructuralismo. Sí, sí, fueron el enfoque centro-periferia, la visión estructuralista de la CEPAL y las primeras expresiones del desarrollismo que se hicieron mucho más
intensas en la segunda parte de la década de los 60. Y vos después te fuiste a Pensilvania a estudiar, ¿no? Bueno, después de terminar el doctorado, durante los años 64 y 65, también con una beca del CONICET, fui a estudiar economía regional en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Una experiencia muy diferente a lo que era la forma de convivencia universitaria en Rosario y en Córdoba. Uno vivía todo el día en la universidad, como un estudiante de medicina hoy, ¿no? Está permanentemente ocupado en su tarea y al mismo tiempo con mucha vivencia intrauniversitaria. Muy interesante, muy nuevo. Pasar de Rosario en el año 64 a una ciudad como Filadelfia, que tenía un par de millones de habitantes, poco más grande que Rosario, era una diferencia muy, muy grande. Había que habituarse. Fuimos los cinco de la familia, con mi esposa y los tres chicos, que eran muy chiquitos, eran casi bebés. La mayor de las hijas entró a la escuela primaria en Filadelfia, las demás no tienen ni edad para eso. ¿Y qué cosas estudiaste allá de economía regional? ¿Qué tipo de conceptos, matemáticos, más sociológicos? Eso fue lo interesante. En la carrera había como dos escuelas, dos visiones. Una que era muy cercana a todo lo que era el enfoque latinoamericano, casualmente, incluso con literatura de América Latina, con profesores. Yo me hice muy amigo de un profesor que era de origen checoslovaco, pero como estaba casado con una puertorriqueña, hablaba y entendía muy bien castellano. Su enfoque era como el que después tuvo ocasión de tener en mi vivencia como profesor en la CEPAL, prácticamente el mismo. Y había otro enfoque econométrico, que a mí nunca me resultó atractivo. Prácticamente tuve que rendir un par de materias con ese enfoque, pero no me interesó adentrarme en él. Me interesó todo lo que tuviese que ver con políticas de desarrollo del marco regional, en donde había muy buen material, profesores que habían hecho experiencias de investigación y acción concretas en zonas de bajo nivel de desarrollo, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Así que tuve la oportunidad de empaparme del conocimiento sobre el tema totalmente actualizado y tener un bagaje de materias y enfoques que no hubiera podido de ningún modo conseguir en la Argentina. Y uno de los temas que vos marcás también es la cuestión de la política pública, ¿no? El diseño de política, bueno, de la planificación. Tengan en cuenta que los 60s en Estados Unidos predominaba con mucha fuerza todo el enfoque keynesiano, el estado de bienestar, toda la legislación social que había empezado a ser puesta en vigencia con el New Deal, pero que se enriqueció, se amplió las luchas por los derechos civiles. Todo eso hacía que hubiese un fuerte intervencionismo estatal en la economía. No era inusual, no era extraño. Y en la universidad en que yo estaba, por lo menos, muchos de los profesores eran activos defensores de ese postulado. El capitalismo tiene profundos defectos, genera desigualdades, crea pobreza estructural. La sociedad tiene derecho, a partir de la gestión y la intervención estatal, en poner en marcha todos los correctivos para que
los fenómenos de desigualdad no se acentúen y tiendan a mitigarse en el tiempo. Y eso fue muy claro en el clima universitario en el que yo transité, y cuando regresé pude ver que era útil el tipo de conocimiento que adquirí para pensar algo similar para la Argentina. Si bien tu carrera estuvo muy marcada por la academia, ¿no? Fue, al mismo tiempo, siempre como un compromiso político notable, digamos. Tuviste participación política desde muy temprana, ¿no? Afiliaciones y algún tipo de compromiso con la realidad política. ¿Cómo congeniaste esas dos dimensiones, digamos, el científico y el político? ¿Cómo? Bueno, era más fácil que hoy, pienso yo. La sociedad era más receptiva a jerarquizar la función estatal como un instrumento imprescindible en el manejo de las políticas públicas. Ténganse en cuenta que en la Argentina se crea el CONADE, el Consejo Nacional de Desarrollo, en el año 62, 63 aproximadamente, tiene como tarea fundamental en el gobierno del doctor Illia, nada que ver con los de ahora, aquellos radicales, nada que ver. Increíble el cambio ideológico en la cabeza de los políticos que gobernaban, ¿no? Illia, Roque Carranza, Félix Elizalde, yo me acuerdo los nombres de todos los. Además, tuve ocasión de participar más o menos activamente en parte de la gestión pública, tuve contactos muy cercanos con todos ellos. Tenían una visión muy clara de la función reguladora del Estado. Y sobre todo durante el gobierno de don Arturo Illia, eso creó toda una estructura muy valiosa en varias áreas del Estado Nacional, como por ejemplo en salud pública, que fue ejemplar el desempeño de su ministro de salud, ahora se me escapa el nombre, y entonces me parece que no fue difícil combinar una visión de cómo debía manejarse la política en el terreno de las políticas públicas y mi tarea académica, que estaba en permanente valorización, aprendizaje. Todos estos años fueron muy valiosos para mi experiencia como tal, ¿no? En el 73 publicaste un libro que fue muy importante, que marcó los estudios regionales en la Argentina, digamos, ¿no? Es el que es con Luis Alberto Romero, claro, ¿no? Cuando empezamos ese trabajo, lo empezamos aproximadamente en el 69. Como venía de mi tesis doctoral sobre un tema regional y había ido a estudiar temas de economía regional, me interesó hacer un texto que vinculase el desarrollo global de la sociedad y el manejo de la política pública con las necesidades de enfrentar un proceso histórico de tipo estructural, como era en la Argentina de entonces, el desbalance, las diferencias de nivel de desarrollo entre distintos espacios geográficos del país. Y entonces con Luis Alberto armamos un texto en donde él se ocupó más de la cuestión de la historia general de la evolución económica y social argentina, y yo incorporé el modo como en cada una de las etapas históricas la gestión del Estado ayudó, colaboró, o no lo hizo, sino que agudizó el fenómeno
de las desigualdades regionales. A partir de ese momento, digamos, creo que no hay investigador que estudie temas regionales que no remita ese texto como un punto de partida, ¿no? Incluso a posteriori, casi una década después, se publicó otro artículo que fue muy importante tuyo, que también es una referencia, que es el de subsistemas. Y se inaugura, bueno, no se inaugura, pero porque ya venía de antes, quizás de una década antes, el análisis de subsistemas regionales de acumulación en la Argentina. ¿Cómo fue formar parte de esas investigaciones, conceptualizar la región y combinarla con el desarrollo del capitalismo? Bueno, yo me integré al Centro de Estudios Urbanos y Regionales, que hace unos años cumplió 50 años de historia, en 1962. Ahí hice el curso de posgrado que tenía la institución en Rosario, en el seno de la Universidad Nacional del Litoral. Terminé y me fui a Estados Unidos. Cuando volví me reintegré a la institución. Se habían mudado a Buenos Aires por un conflicto que hubo en la Universidad en Rosario, y desde entonces siempre he estado vinculado como investigador de la institución, tres veces director, hasta que me jubilé. En el interín tuve 3 años en Venezuela, 3 años y medio, cuando la dictadura, porque realmente sentí un nivel de intolerancia y temor por mi vida, que me obligó a exiliarme con mi familia en Venezuela. Fui a trabajar a una institución muy similar al CEUR, de modo que ahí seguí también trabajando, dando cursos en maestrías, en doctorados, haciendo investigaciones en el país como lo había hecho en la Argentina. Sucede que en Venezuela ya existía un régimen democrático, no había ningún temor a ninguna forma de expresión teórica, y había mucha necesidad de tener personal con cierto nivel de especialización en la vida universitaria y en la gestión pública, así que me pude insertar muy bien en ambos niveles, en el CENDES, que era ese instituto de la Universidad Central de Venezuela. Cuando la dictadura ya acá se empezó a retirar de su presencia tan desgraciada en la vida pública, me atreví a regresar a principios de los 80, me reintegré al CEUR, al Centro de Estudios, que estaba, y durante varios años hicimos una tarea muy importante de capacitación, participación en programas de enseñanza aquí y del exterior. En términos, digamos, del concepto de región, de la idea de región, fue muy impactante poder combinar allí el carácter, digamos, geográfico con el carácter social y el carácter económico. Ese fue siempre el enfoque que desarrollamos en el CEUR, la visión de lo regional, de los espacios urbanos en la Argentina hasta principios de la década de los 60, del siglo pasado, era una visión reduccionista a la estructura física, ¿no?, a los problemas geográficos y al manejo de la infraestructura. Nosotros incorporamos claramente otra forma de ver la realidad regional, la dinámica de acumulación, los fenómenos sociales, el poder, la forma como se desenvolvían los respectivos estados, las políticas públicas
en marcha y las necesarias para modificar fuertes deficiencias estructurales que en algunas regiones argentinas suponían claros retrocesos a nivel social de las mayorías de la población. Entonces hicimos esa visión más holística, más totalizante, más global, destacando que a nivel de cada región se reproducían indefectiblemente las formas de organización económica y social de la nación, pero con un carácter específico, acorde con el tipo de población, con el medio ambiente, con los usos y las costumbres, la historia, etc. Y que toda política a nivel regional debía tener en cuenta tales perfiles. Y en esta época, digamos, cuando desarrollaban los estudios de los subsistemas, en el mundo cambiaba, ¿no? Porque pasábamos, por supuesto, del New Deal, digamos, a Reagan, ¿no? Ese proceso de transformación que en Argentina tuvo su expresión en la dictadura y que después fue desarrollando el neoliberalismo en Argentina. Claro. Claro. ¿Cómo viviste vos ese proceso? Muy duro. Al principio de los mediados de los 70, cuando aquí se instaura la dictadura cívico-militar, se produce un enorme cambio de paradigma en la gestión de las políticas del Estado Nacional. Se pasa de lo que se llamó el modelo de sustitución de importaciones, el modelo de fortalecimiento del mercado interno, de plena ocupación, de salario real creciente, etcétera, a un modelo donde lo que funcionaba como eje central era la renta financiera. Eso fue característico de todo el periodo militar. La crisis del 82 puso fin a esa experiencia con un alto costo para los sectores populares que tuvieron que pagar con desempleo y bajos salarios, el ajuste que se puso en vigencia, volvió a repetirse con los 90 y se repitió ahora que lo tenemos encima, sí. Lamentablemente. Es una visión donde el eje central es la renta y la especulación financiera. Y todos los demás segmentos de la actividad productiva están subordinadas a garantizar en su plenitud ese objetivo, el de maximizar la renta financiera. De ese modo, necesariamente surgen problemas que para quienes trabajamos en temas regionales son propios de cada modelo de acumulación. El desempleo, la baja del salario, la precarización de la fuerza de trabajo, todo eso supone en cada región argentina manifestaciones anómalas que obligan a alentar políticas que corrijan esas serias deficiencias estructurales. Y en eso estuvimos muy volcados los que se quedaron aquí o los que después volvimos a la institución tras el exilio en la época de la dictadura. Sufrimos muchísimo desde el punto de vista en el seguro de nuestra pertenencia a los sectores de la investigación económica y social, el enfoque de la época de la convertibilidad, en donde el ministro de Economía mandó a los investigadores a lavar los platos, digamos, una visión despectiva, de rechazo a quienes estudiaban la realidad nacional en todas sus manifestaciones, y se retomó ahora con el enorme costo que estaba padeciendo hoy la ciencia y la universidad argentina y los retrocesos evidentes en números. O sea, no
acá no hay ningún juicio del valor subjetivo. El Estado Nacional el año pasado invirtió en el apoyo a la investigación científica y tecnológica en términos de la relación con el Producto Bruto la mitad de lo que se invirtió en el último año de la gestión anterior. Punto y aparte, no se puede discutir y eso es concluyente. Y entonces se siente muy fuerte en la gestión cotidiana la carencia de recursos y de apoyo. Digamos, la instauración del neoliberalismo de carácter financiero, como bien vos marcás, acentuó patrones regionales en la Argentina, ¿no? Sin duda. Aceleró un proceso de concentración. Claro. Sobre todo las regiones con más débil nivel de desarrollo relativo, con estructuras productivas con bajo nivel de avance técnico o con muchos agentes económicos con dificultades para capitalizarse, para tener un desarrollo ascendente en su vida económica, no fueron ni son tenidos en cuenta. Los últimos dos años, con una colaboradora de mi institución, produjimos dos documentos sobre 2016 y 2017 en cuanto a la vida y al desarrollo de las principales regiones argentinas, y marcamos un serio retroceso, que nosotros lo evaluamos en los textos, transcribiendo las opiniones de los sectores gremiales, del empresariado del interior, en muchos casos integrados por funcionarios o personas pertenecientes al sector gubernamental, pero que claramente denunciaban las serias deficiencias que había que afrontar. Hay una tendencia también secular en el capitalismo financiero de los últimos 40 años, que es el incremento de la población excedente, del desempleo estructural o precario o de muy baja calidad, con incrementos en algunos casos de la pobreza y siempre de la desigualdad, sobre todo en los países desarrollados. Mira, para este documento que yo te comenté que estoy preparando hoy en la mañana, estuve revisando los números del INDEC entre el 2015 y principios del 2019. Y casi todos los niveles de actividad económica, el nivel de consumo, el nivel de inversión y el nivel de las exportaciones, estamos peor ahora que en el último cuatrimestre del 2015. O sea, se ha retrocedido pese a que el país en cuatro años en su población habrá crecido más o menos un 5%. Quiere decir que por habitante se está produciendo mucho menos que lo que se producía el 2015, se está exportando mucho menos, se está consumiendo mucho menos, y eso repercute desigualmente en las estructuras productivas de las regiones del interior. Hay sectores privilegiados que pueden sobrevivir, incluso bien sobrevivir a esta crisis, pero la mayoría sufre serios daños en sus condiciones de vida. Es indudable que lo fundamental es que esta situación perjudicial que están afrontando se debe no solo a la política oficial global, al modelo de acumulación dominante, sino también a la debilidad estructural en la capacidad de respuesta, de defensa y de respuesta frente a las agresiones a los intereses de esos segmentos. Yo estuve estudiando, como te comenté recién, del sector vitivinícola 2016 y 2017, y ya tengo todo el material para hacer un informe para el 2018, y se advierte claramente que, por ejemplo, la industria vitivinícola cuyana, el segmento más importante de productores de uva, que son más de 20.000 y que están dedicados en una proporción
no despreciable a la uva criolla, la uva del vino común tradicional, han tenido serios quebrantos y se han descapitalizado 3 años seguidos. Y eso lo dice en documentos muy claros con INAGRO, que es la Confederación de Productores Agrícolas de mayor prevalencia en la provincia de Mendoza, cuyo presidente es un notorio militante de la Unión Cívica Radical, pero él dice que la situación es desesperante, no oculta la realidad, no la puede ocultar ante sus amigos y productores asociados. Y eso se debe en alta medida también a que no está organizada en forma activa, con crecientes vínculos entre distintos organismos, con capacidad de reacción inmediata, que en última instancia la debilidad de la organización gremial acentúa el desequilibrio social. ¿Qué peso tiene este sector rural, pequeño, mediano o familiar, en la producción de alimentos, en la producción de... Sí, mire, es muy interesante la pregunta, porque generalmente la sociedad urbana desconoce esta cuestión. Nosotros nos alimentamos en las grandes ciudades adquiriendo en comercios al menudeo, comercios mayoristas, todos los alimentos frescos o industrializados que son necesarios para cubrir nuestras necesidades alimenticias. El 50 o un poco más del 50% de los productos frescos que se consumen están producidos por pequeños y, diríamos, medianos, pero sería muy ambicioso calificarlos así. Son básicamente pequeños productores que constituyen alrededor de las 2/3 partes de los productores rurales de la Argentina. Este es el sector del cual dependemos para sobrevivir los habitantes urbanos, porque no tenemos una vaca dentro del departamento para conseguir la leche que nos proporcionan, y tenemos un pollo dando vueltas como tenían nuestros abuelos en sus casas, etc. Todo se compra en el mercado o ya disponible para ser consumido en forma originaria, natural o industrializado. Entonces, hay que reconocer el enorme peso relativo de la pequeña producción agrícola, que está en neto y claro retroceso. Hay zonas en donde ha habido masivas emigraciones de pequeños productores, corridos básicamente por la soja o por el girasol en menor proporción, y que dejan en manos de grandes grupos económicos la producción de alimentos. Entonces, tratar de respaldar, tratar de mantener en la actividad a esa legión de argentinas y argentinos y habitantes también de países limítrofes en su gestión productiva es una obligación ineludible e irrenunciable, y ese es el gran desafío de los tiempos por venir. Se hizo hace muy pocos días un foro agrario en el estadio cubierto de Ferrocarril Oeste, aquí en la capital, y surgió de ese evento con más de 3.000 productores, pequeños productores de todo el país, un pliego con un reclamo escrito muy claro que debería ser obligadamente parte integrante de las plataformas electorales de todos los partidos que se precian de reconocer a quienes viven trabajando para nosotros. Además, uno puede básicamente apelar al ejemplo europeo, en donde la política alimentaria, y en particular rural,
tiene un papel estratégico, ¿no? Estratégico, aunque sea menor del punto de vista de la cantidad de habitantes con respecto a los que viven en las ciudades. En la Argentina, el sector rural cubre más o menos el 7 o el 8% de la población total, juega un rol insustituible. Uh-huh. Y eso es imposible de eludir. ¿Y si a eso se le agrega, por ejemplo, los encadenamientos de producción de alimentos en industria, de pequeña claro, industria? Todo lo que uno consume industrializado. Que a veces se da en las ciudades. Es porque hay un pequeño productor que se ocupó de cultivar en su finca de a lo mejor pocas hectáreas la materia prima que entra en esa producción. Y eso es un eslabón sustantivamente importante, estratégico, clave, que hay que defender, fortalecer y darle capacidad de acumulación. Uh-huh. Ahí se constituyen circuitos productivos, como lo había llamado en su momento. Claro, lo que sucede es que como no se le... No, acá hay una ley que se sancionó a fines del 2014. Uh-huh. Una ley excelente de apoyo y fortalecimiento de la agricultura familiar, que es de la que estamos hablando, que constituye una herramienta de transformación de la vida rural muy adecuada para enfrentar los problemas actuales, que no solo no se reglamentó, el gobierno no la ha reglamentado, sino que rebajó de categoría y disolvió y expulsó de su actividad a muchos de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura Familiar, que ahora a su secretaría le quitaron direcciones. O sea, hay un total desinterés. Y es lógico, el ministro, ahora el secretario de Agricultura, es el presidente de la Sociedad Rural, el ente que agrupa a los 10.000 productores más grandes y más ricos del país. ¿Cuáles pensás que son las estrategias más convenientes a futuro? Es decir, ¿cuáles son los desafíos a futuro que deberían ponerse sobre la mesa para discutir políticas públicas? Bueno, en primer lugar, que haya políticas públicas para ese sector de la sociedad, políticas públicas específicas. No existe un solo campo. Cuando se dice en el campo se cultivó, será en el sector rural que cultiva soja, porque hay un sector rural que cultiva rabanitos, o que cultiva, o que produce leche, o que cultiva uva para vino, de modo tal que son distintos, tienen distintas estructuras, fenómenos que las perjudican y que les impide crecer diferentes a los anteriores. Un productor de leche produce ese alimento fundamental en su tambo, que están desapareciendo en forma creciente y acelerada, con el objetivo de darle el alimento al mercado interno en prioridad. Se exporta, pero se exporta una parte menor, 10 o 15% de la producción, de modo tal de que la política debe ser una política, en primer lugar, que ponga el consumo interno de la leche al alcance de todos, que fortalezca el nivel de ingreso de los consumidores, y en segundo lugar, que impida que formas de comportamiento perversas y que producen desajuste perjudiquen a la pequeña producción. Y en eso, ese es el desafío pendiente. Para ir cerrando la entrevista, acostumbramos a con los distintos entrevistados hacer una especie de juego para repasar un poco la historia económica argentina y con una serie de consignas. Si yo te digo una época dorada de la economía argentina en la historia, ¿crees que hubo alguna y cuál fue? Bueno,
Según, ¿para quién? Por eso, desde tu perspectiva. Hablar de época dorada sin determinar quiénes son los beneficiarios es desvirtuar el sentido de la pregunta, porque la pregunta debería decir, ¿hubo un momento en que la mayoría de los habitantes de la Argentina tuvieron un desempeño en su vida cotidiana como productores y consumidores que satisfizo sus objetivos y sus necesidades básicas? Sí los hubo, los menos, pero sí los hubo. Yo soy testigo de abundantes décadas de vida en la Argentina y puedo decir perfectamente bien que entre 45 y 55 ocurrió así, aunque yo no tenga que ver políticamente con el movimiento político que en ese momento gobernó, pero no, sería totalmente imbécil de mi parte negar esa realidad. Lo tuvo en la época en que gobernó aquel radicalismo del cual hablábamos recién, con don Arturo Illia como presidente. Lo tuvo en los primeros años del gobierno del doctor Alfonsín. Y ya no mucho más. Ya no mucho más. El resto han sido épocas de retroceso o de estancamiento, de dificultades económicas muy, muy, muy serias. Hay matices en todo el periodo del auge del desarrollismo, digamos, entre el 58 y el 66, incluyendo la época del gobierno radical de Arturo Illia, aun cuando a nivel macro había políticas que favorecían la concentración económica, la extranjerización de sectores productivos, etc., había capacidad de compra en la población y eso estimulaba la inversión productiva y, por ende, la creación de empleo. De modo tal de que épocas en que segmentos importantes de los trabajadores, de los pequeños productores, gozaran de un nivel de bienestar aceptable. Otros no. Pero hubo otras épocas en que el perjuicio era para la inmensa mayoría de la población. En ese sentido, digamos, si vos tuvieses que identificar un momento trágico de la economía nacional, ¿cuál pensás que pudo ser? ¿El peor? Sí, o una tragedia, creo que si fue el peor. Bueno, la tragedia fue la dictadura, en donde hubo un descenso muy importante de la actividad industrial, que se repitió casi calcado, aunque con formas de gobierno democráticas, en la década de los 90, y que hemos tenido ahora a la vista en estos 3 años y medio. Y los números cantan, los números del INDEC, del gobierno, lo dicen, no lo digo yo, le digo a cualquiera que me vea o que me escuche, que entre en internet, ponga Instituto Nacional de Estadística y Censos y vea las estadísticas de productos, de ingresos, de empleo, todas peores ahora que hace 4 años. Y si la dictadura fue un momento trágico, ¿hubo una farsa en la historia, es decir, una repetición? Bueno, trágico fue el más trágico, por lo menos en la historia moderna y contemporánea. Sacamos la crisis del 30, que era otro país, fue el 2001-2002. Uh-huh. 2001-2002 llegó a haber más del 25% de desempleo, hoy está rondando el 10%. Uh-huh. Dentro de pocos días se va a dar por el INDEC el dato del desempleo en el primer trimestre de este año y todos apuestan, todos los especialistas, a que supera el dígito, van a ser 2 dígitos. ¿Cuánto? 10, 11, 12, no sabemos. Incluso las previsiones de organismos internacionales de primer nivel, como el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, hablan de que este año va a haber un desempleo en torno al 12%. Uh-huh.
O sea, volvemos a los niveles de desempleo del final de la época de la convertibilidad, claro. Los años 97, 98, 99. Pero lo trágico fue que no el 12, fue el 20, el 25, cuando sube Néstor Kirchner al gobierno, había en el 2003 había 25% de desempleo y 57% de pobreza. Y en esos, en solo 6 o 7 años, se bajó ambos niveles a un dígito. Y el último dato de desempleo, el tercer trimestre del 2015, fue del 5,9. Y ahora estamos, el último que hubo ahora fue el 9,1, casi el doble. Digamos, son datos que en sí mismos demuestran los baches que se van produciendo y las necesidades de recuperar terreno que tenemos todos. ¿Y tenés esperanza para futuro? ¿Pensás que hay esperanza para futuro? De que... Si no hubiera esperanza, no habría vida. Que si el hombre vive sin esperanza, se suicida. Yo creo que sí. Espero que sí. Aspiro que sí. Creo que se me entiende muy bien lo que estoy diciendo, pese a que no estoy en una entrevista académica, debo manifestar que espero que quienes postulan formas de gestión de la economía y los fenómenos sociales en la Argentina, como las que hubieron en distintas épocas, con distintos instrumentos y herramientas, pero y con diferentes formas de organización y tecnología adaptable a cada época, pero con igual objetivo, las que hubieron en las que yo estuve marcando, 45-55, 63-66 y diríamos 83 o 85-86. Ahí hubo claros objetivos de políticas estatales tendientes a distribuir el ingreso, a fortalecer el empleo, a ampliar el salario real, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Alejandro, por la entrevista. No, gracias a ustedes. Con la UNER me une una relación de enorme afecto personal por toda la tarea que he hecho ahí y me agrada haber tenido este contacto.